Comienzan las ferias del sol, pero no todo es violencia y alcohol, pues los niños, niñas y adolescentes del estado Mérida desfilaron este miércoles 6 de febrero en la inauguración de la tercera fase de los Juegos Municipales Bolivarianos, Liga Samuel Robinson, alejando así las influencias negativas que promueve esta sociedad. Estamos realizando este desfile, ya el tercero que estamos realizando en lo que es los Juegos Interliceo. Esta es la tercera fase que comprende el desfile, comprende más de 40 instituciones educativas y culturales y además más de 1.200 instituciones a nivel estatal. Bueno, estamos realizando este desfile para mostrarle a la comunidad del estado de Mérida que realmente en Revolución se puede realizar este tipo de actividades, que nos interesa la juventud. Bueno, el día de hoy nos encontramos en la tercera fase de los Juegos Estudiantiles Intermunicipales y a la par hay 3.060 atletas, ¿verdad?, aquí participando en estos Juegos, cada uno de sus diferentes instituciones educativas. Y bueno, si bien sabemos que el deporte no simplemente una manera de recrearse, sino también una manera de ayudar a esos muchachos que en estos momentos se les llaman los delincuentes o los que están en malos pasos a que se integren, porque a veces pasa de que están en esos pasos pero les gusta el deporte o les gusta una manera de recrearse, y ese es el trabajo de nosotros. El desfile, además de su sección deportiva, permite el encuentro de las diferentes expresiones culturales del estado Mérida. Haciendo acto de presencia en el desfile inaugural de estos juegos, acompañando en esta actividad no solo deportiva sino cultural, también realzando los valores culturales, ya que en este momento se está presentando acá los Locos de San Isidro, que fueron fundados en el año 1857 en San José de Palmira, luego en el año 1957 en Arapuey, capital del municipio Julio César Salas, y los docentes del 033, 026, Escuela Roberto Picón Lares y Escuela Estadal Aguacil, estamos acá haciendo acto de presencia, resaltando con esta cultura la actividad que se realiza en nuestro pueblo el 15 de mayo, cuando se celebra el Día de nuestro Santo Patrono. A los representantes de la Escuela Técnica Comercial Simón Rodríguez. El licenciado Freddy Ruiz también nos acompaña en este desfile inaugural. Saludamos a la Unidad Educativa Colegio Magna Aula. Unidad Educativa Colegio.